Hola, estamos en el stand de embutidos Luis Gil y estamos con Delia, ¿no? Hola. Delia. Delia Gil. Delia Gil, que además hemos estado en tu casa. Varias veces los ya, cochinos, ¿verdad? Los guarros, como se suele decir, para los jamones. Así es. Cuéntanos qué estás haciendo aquí otra vez más en el Gourmet. Hombre, pues como siempre, cada vez que venimos a Gourmet, cada vez que venimos a Madrid, además de disfrutar, pues promocionar los productos de La Rioja, el chorizo clásico riojano, el jamón serrano de alimentación bellota que elaboramos todo con nuestros cerditos, criados en total libertad, de raza Duroc, con bellotas la última época del año que la hay y con mucho cariño. Y sobre todo en el campo, que se veo en el total campo. Libertad, sí, a ti sí, te sí. vi, otra amiga tuya, no sé si sí, bueno, es yo, trabajadora yo, y sí, demás, sí, sí. Y vimos allí los cochinos, los guarros, como se suele decir. Así es. Cómo estaban pastando en esos campos. Bueno, exacto. Los cerdos se crían de forma libre, continuamente en el encinar, y eso hace que la carne sea muy sabrosa porque infiltra muy bien la grasa. Y bueno, dicen que el hábito no hace al monje, que también lo hace su forma de vida, ¿no? Pues yo creo que en el embutido pasa lo mismo. También estuvimos en fábrica, quiere decir cómo eran los embutidos, cómo lo hacen, cómo lo elaboran, proceso por proceso. Sí, nosotros siempre hacemos todo de forma artesanal, únicamente ajo, pimentón y sal en el caso del chorizo, en el clásico de La Rioja, efectivamente, 100% natural. También en los jamones, únicamente curado con sal, con los lomos, en las pancetas. Es un proceso muy artesanal, que lo único que requiere es tiempo y paciencia para que con una curación siempre en frío, para no acelerar el proceso y para mantener siempre la carne lo más adecuada posible, no solo organolépticamente, sino también a nivel de sensorial y de cualidades gustativas, pues tratando siempre de hacerlo lo mejor que sabemos. Y además estáis innovando, ¿sí? ¿Estamos haciendo cosas sí, nuevas? Sí, tenemos muchas cositas nuevas, porque estamos tratando de reducir todo el tema del plástico, con envases de craft, envases de cartón, que es muy complicado, porque es verdad que, además de que es muy complicado el conseguir ese tipo de materiales, que además son muy costosos, sí que es cierto que luego la aplicación en nuestras máquinas, que no dejan de ser máquinas, que ya llevan tiempo trabajando en el envase de plástico que teníamos todos los fabricantes, pues bueno, nos está costando, pero bueno, ya lo hemos conseguido, ya lo presentamos aquí también y tratando de seguir avanzando y apostando por el medio ambiente. Bueno, eso es muy novedoso porque estamos hablando de ecológicamente. Claro. Porque según estudios nos estamos comiendo desde hace años una tarjeta de estas de que metemos en el banco cada semana, pero incluso en el agua. Pues casi, sí, así es. Pasa en nuestros mares, en nuestros océanos, y efectivamente al final el plástico en una u otra proporción está en todos. Hay que evitarla y tenemos así que dar la es. Vuelta así pues, es. A ese tipo de cosas. Uh-huh. Bueno, pues muchas gracias por otra vez por la entrevista. A ver si vamos otra vez por ahí por el jamón. Cuando queráis. Para ver a los gorrinos. Cuando queráis. Que nos encantaron, y sobre todo por ti. Sí, que sí. Los movías de una manera y de otra, y que eres sí, tan sí. natural. Que vienes aquí, que estás donde los gorrinos y que estás buenos en los salones más importantes, como es en este, que es el Gran Gourmet de Madrid. Así es. Que se te pueda conocer. Muchísimas gracias a vosotros por tratarnos siempre también. No, a ti por esos buenos embutidos que nos das de vez en cuando. Ahora comemos y sobre todo que te volvamos a ver en el Centro Riojano. Seguro que sí. Ya hemos hablado, ya vamos a planificar otra cata. Perfecto. Y yo creo que en breve volveremos nos a estar allí. Sí, sí, allí. Claro que sí. Pues muchas gracias. A ti. Venga. Hola, estamos con Roberto, con la bodega de Santa Arba, ¿no? De Aro. Santa Arba, eso es, sí.
de Aro, y además tenemos al presidente que luego estará contigo. Está José Antonio, no sé si lo has visto. Hombre, además le conozco hace mucho tiempo. ¿Pero lo has visto ya aquí? Sí, que está. Sí. Bueno, cuéntanos un poquito de tu bodega y qué hacéis en vuestra bodega. Pues mira, Bodega Santalba es una bodega totalmente personal, fundada por mis padres, Santiago y Adelina, que, bueno, pues con 50 años, con mucha ilusión, con mucho tesón y mucho esfuerzo, en los años 96 aproximadamente, y después de una carrera en otra bodega durante mucho tiempo, decidieron dar el salto y hacer su propia bodega y hacer un vino con nombre y apellido, y exactamente lo que es Santalba. Es la unión del nombre de mi padre, Santiago, y nuestro apellido, que es Hijalba. Entonces, Santiago y Hijalba hace Santalba, y son desde entonces, desde el año 98, elaborando vinos muy personales, con mucho cariño, con mucho tesón y la verdad que con mucha ilusión. Que tenemos variedad Tempranillo, que es la típica de La Rioja, pero ¿hay más variedades en la que tienes tú? Nosotros nos centramos básicamente en la Tempranillo y en la Viura, que al final es un poco la seña de identidad de Rioja. Es lo que yo creo que después de muchos años, desde que el Consejo Regulador de Rioja fue fundado, es lo que ha dado identidad a nuestros vinos, ¿no? Sí que es cierto que ahora pues hay otras variedades permitidas, admitidas, y que bueno, pues incrementan un poco la riqueza y la variedad y la diversidad, aumentan un poco el espectro del vino de Rioja, pero nosotros como bodega familiar queremos centrarnos en la uva Tempranillo, que es la que quizá el mundo reconoce como la más riojana de las uvas. ¿Qué podemos encontrarnos en los vinos? Porque has traído casi todos los vinos, ¿no? A ver, aquí hay que sacar la artillería pesada. Aquí hay que sacar material pesado porque realmente es una feria muy importante. Madrid es la capital del Reino de España y hay que venir aquí con todo, ¿no? Tenemos nuestros sobre vinos todo en el Salón de Grumet, que eso es muy, muy especial. Después de varios años que no había exposición, de nuevo volvemos aquí a la feria, ¿no? Entonces hay que traer novedades. Qué bienvenida sea, ¿no? Desde luego. Traemos novedades, traemos como novedad un fantástico Santalba Orange, Santalba, un vino naranja, elaborado con uvas blancas de la variedad Viura, un vino súper de moda, fresco, afrutado y la verdad que es un bombazo. Desde este año 2021 estamos dentro de la subzona de Rioja Alta, es decir, todas nuestras uvas están amparadas dentro de la subzona de Rioja Alta, para diferenciarnos un poco de otras bodegas. Esto podemos hablar de los cerveceros, los chicos jóvenes que solo beben cerveza, con este vino yo creo que sí entran, incluso en discotecas, porque ese vino que le veo ya solo en el color lo probaremos, ¿no? Pero quiero decirte que esto en joven seguro que llega. Yo creo que, a ver, la cerveza obviamente quita consumo al vino tinto, pero no quita de tomarse una buena caña en un buen momento, ¿no? Es una bebida complementaria y es muy sabrosa, ¿no? Pero esto es una alternativa. La gente joven puede encontrar en este vino un vino amable, fresco, juvenil, incluso la presentación, ¿no? Ya vemos que utilizamos la cera, nos tratamos de adaptar. Si nosotros vemos una fotografía nuestra de hace 20 años, a lo mejor nos sorprende la ropa que llevamos, ¿no? Porque es anticuada. Los vinos no se han de quedar anticuados, han de evolucionar, hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Y con estos vinos Santalba se trata de adaptar. Por eso te lo decía, que nada más ver la botella seguro que al joven le gusta. Pues mira, te voy a decir una cosa, no solamente este, pero por ejemplo tenemos este otro, que es el Santalba Natural. Y es un vino sin sulfitos, es un vino que es totalmente natural. Que se lleva ahora mismo entre Francia y Alemania lo que están consumiendo. ¿Cuánta gente hay que no consume productos cárnicos, que son veganos? Pues bueno, hay gente que se cuida, que hace deporte cada vez más. Eso es un vino muy apropiado para la gente que trata de cuidar también un poco su forma de vida. Este es el futuro de los vinos, ¿no? Bueno, sí, bueno, sin olvidar los vinos clásicos, no nos olvidemos que un Crianza y un Reserva y un Gran Reserva bueno, eso siempre están. Siempre cumplen. Nunca, a lo mejor nos sorprenden, pero nunca defraudan. ¿Qué me puedo probar ahora que estamos hablando y conversando con nuestras dos copas, que me digas tú y que me vayas comentando ese vino? Pues mira, como estamos lanzando el Santalba Orange 2021, nos hacemos una copita. Venga, una copita. Una copita de Santalba Orange. Y me vas comentando cómo es. Mira. Lo vamos probando. Mira. Hombre, ya el olor me gusta. A ver, es un me vino. Gusta mucho. Es un vino que demuestra juventud, porque es del año 2021. No podemos hacer otra cosa, pero cuando un vino blanco tiene, por ejemplo, 5, 6, 7, 10, 15 horas de maceración de las uvas con el mosto, estamos hablando de casi 6 meses. O sea, por eso tiene esa tonalidad un poco anaranjadita que vemos. Es agradable, es caramelo. Es una maravilla. Vamos a probarlo. Tiene cuerpo, tiene volumen, tiene estructura. Te llena la boca, lo que te es digo, fresco. Efectivamente, lo que te digo en boca es precisamente para los jóvenes. Estos que no conocen el vino, que solo beben cerveza,
sinceramente, yo que he hecho programas de vinos, esto, para llevarlo a las universidades y que aprendan del vino, el principio es esto. Aparte de eso, que te doy totalmente la razón, ¿qué te parece con unas gambitas de Huelva peladita a la plancha? También, un poco jamoncito. También, y ese sol en la playa. Hombre, aquí estando en el salón de gourmets. Y vamos al chiringuito con vinos. Hombre. Perfecto, esto es perfecto. A mí me gusta mucho. Vamos a probar el tinto, ¿te parece? Claro que sí. Mira, cambiamos de copa. Y este es un Santalba natural, también del año 2021, sin sulfitos. Estamos hablando... Esto ya me huele a maravillas. O sea, estos son... Las fresas... Mucha fruta también, mucha fruta. En este caso no tenemos... Es un vino del año 2021, no tiene barrica. Aquí estamos hablando de dos vinos muy juveniles, muy frescos. Para el consumo... Eso es. Pero fíjate qué color tiene. ¿Has visto qué color? ¿Qué profundidad? Sí. ¿Y cómo huele? Profundo, parece un vino viejo, ¿eh? Sí, totalmente, color. Totalmente. Pero mira cómo huele también, como a lácteo, como a crema, a nata. Sí, nata. Es una bomba. Con este vino no hace falta... Me siento más placentero que incluso con el blanco. Hombre. O sea, entra muy bien. Ya llegamos a una edad, perfecto, ya llegamos, ¿verdad?, a una edad en la que nos gusta más el vino tinto que el vino blanco. Sí, sí, es pero... cierto, pero el joven también lo sabe apreciar. Sí. Le entraría bastante bien en boca. Tiene buen cuerpo, buen tanino, cuerpo, cremosidad también, buenos lácteos en la boca y sobre todo es muy largo. Desde que lo pruebas hasta que el vino desaparece en tu memoria es muy largo, es muy intenso. Pero sin ponerlo en complicación, porque al final complicamos mucho también el vino a la gente joven, yo diría que esto es un vino pues que mola, se dice ahora, ¿no? Que dicen los chavales, no, que mola. No, te cuento, eso es para beberlo en conciertos, que no pasa nada. Así es. ¿Eh? En conciertos, ver a los Rolling Stones, si vienen a Madrid. Que vienen, este además, que vienen este mes, sí, de julio. Bueno, pues este vino, ideal, ¿eh? Totalmente. Y la verdad que, a ver, son vinos un poco novedosos, son vinos diferentes, se salen un poco de lo que es lo habitual en vino de Rioja, cuando estamos pensando en crianza, reserva y gran reserva. Y vuelvo a decir, el crianza y el reserva son obligatorios porque son el santo y seña de nuestra región, pero hay que evolucionar como el mundo evoluciona, no nos podemos quedar atrás, hay que sacar cosas nuevas, vinos, por ejemplo, mira, esto es otra maravilla de Bodega Santalba, un vino espumoso de Rioja, es un reserva con una contraetiqueta de Rioja. Pues fíjate, para tomar un buen jamón con un espumoso yo creo que queda muy bien en boca. Hombre, un espumoso, mejor, un espumoso siempre cumple y si es de Rioja todavía más. Todavía más, sí. Pues muchas gracias y me imagino que luego te verá el presidente y vamos a brindar claro desde sí. Aquí del Grumet. Ah, y sobre todo que eres de Aro. Cuando vaya a Aro con el presidente me tienes que enseñar la bodega para el canal nuestro de Rioja. En Aro sabes que siempre somos buenos anfitriones. Aro es una ciudad extraordinaria. Dentro de poco y por fin después de dos años se vuelve a celebrar la batalla del vino, a los que os invito a ti a mojarnos en vino, así de claro, por dentro y por fuera. Bueno, pues nada, nos ponemos unas camisetas y lo que haga falta, vamos allá, claro que sí, que por lo menos lo conozca y habrá que enseñarlo en Rioja Digital, ¿eh? Claro que sí, os esperamos allí en Aro, ¿vale? Venga, vale, muy bien, muchas gracias y saludos a todos. Gracias. Bueno, pues buenas tardes, estamos en el Salón Grumet. Cuéntame quién eres y preséntate. Hola, buenas tardes, yo soy Cristina de Conservas Virto en Calahorra y bueno, somos una empresa de conservas vegetales, una empresa familiar. Bueno, pues cuéntanos un poquito lo que hacéis en la empresa de estas conservas de allá de La Rioja. Nosotros trabajamos todo tipo de conservas vegetales, sobre todo alcachofa, espárrago con denominación de origen, melocotón, acelga, cualquier cosita, vaya, todo conservas vegetales. Bueno, yo veo unos espárragos aquí maravillosos, ¿no? Sí. Esos son blandos. Son buenísimos. También tenemos parte ecológica, o sea, hacemos conserva tradicional y conserva ecológica. Y tenemos diferentes líneas un poquito, tenemos una línea un poquito más gourmet, una línea un poco más para todos los días, más tradicional y la línea ecológica. La verdad es que para consumirlo continuamente, no es que viene la Navidad de la cestita del espárrago, no señores, hay que consumirlo exactamente. Diariamente. Y además es bueno para el cuerpo, ¿no? Los espárragos son buenísimos y la verdura ya sabemos que es buenísima y tampoco hay que esperar una ocasión especial para consumir espárragos, también evidentemente para ocasiones especiales, pero en el día a día por supuesto que se puede, siempre es bueno cuidarse. Por toda España, imagino. Sí, distribuimos por toda España, eso es. ¿Y incluso el extranjero o...? También trabajamos en el extranjero, pero nosotros actualmente trabajamos más en el mercado nacional. Una cosa, como ha estado aquí al presidente, le hemos dicho, bueno, a ver si nos hace una presentación allá. Eso en es. El centro riojano, hemos quedado. El 95.
probar estos espárragos con unos vinos de Rioja, ¿no? Eso es, ya hemos quedado en eso. ¿Tú qué combinarías un espárrago con un vino que ya conoce Rioja? Pues es blancos, que rosados. Yo creo que sí, hombre, yo tampoco soy una entendida en vinos, para eso están los compañeros. Siendo pero, riojana, ¿no? Hombre, me gusta el vino, pero sí. No soy una entendida. Pero yo creo que sí, yo creo que con un vino blanquito yo creo que puede estar bien. O las alcachofas, ¿no? Las alcachofas con uno yo creo que un poquito más dulzón. Un dulzón. Yo creo que sí, así fresquito. Puede ser. A ti te gusta más. Sí, bien. Sí. Bueno, pues algo que nos puedas decir más para Rioja sí. Digital. Pues nada, yo os invito a todos a que probéis los productos, a que cuidéis la alimentación, que la verdura es muy rica y es muy sana, y al final lo bueno que tienen las conservas en concreto es que tampoco hay que perder tiempo, como que la gente dice, no, es que para comer bien, no, para comer bien no hay que perder tampoco mucho tiempo. Fácil, abrir una lata. Exactamente, abrir una lata. Hacemos una ensalada. ¿No? Perfecto. O lo metemos en una anchoa o cualquier exactamente. Cosa. Exactamente, o coges una cachofita, le haces un sofrito y enseguida tienes un plato perfecto, sano, bueno. Y no las tienes que pelar, además. Nada, está todo preparado. Sobre todo para los jóvenes. Aquí, que no exactamente. Mucho, que les gusta mucho más el pero sí, a la, sí, la verdad sí, no sí. Cocina ninguno. Hay que saber que para comer bien no es tampoco, a ver, si pierdes tiempo perfecto, pero no es necesario. Puedes comer bien y en 5 minutos prepararte unos platos muy buenos y muy ricos. Por ejemplo, yo fíjate, te hago, por ejemplo, una idea. Yo me comería esas alcachofas con un arroz. Perfecto, perfecto, yeah. O con una salsa verde, por ejemplo, yeah. O cualquier cosita. Si es que son platos en general que con cualquier aliño que les hagas, con cualquier salsita, enseguida tienes un plato perfecto. Y parece como que has estado toda la mañana en la cocina preparándolas. Te esperamos en el Centro Riojano, así, que nos hagas esa así demostración. Así será, sí, sí, lo haremos, y lo haremos. En nuestra casa en el Centro Riojano de Madrid. Lo haremos así, sí. Y que nos sigas en Rioja Digital. Por supuesto, vale. Ya estamos en ello. Venga, gracias. Venga, muchas gracias. Bueno, estamos en el Grumé, los hemos pillado. Van a hacer una cata en el Centro Riojano el día 24 con nosotros y estamos con María José, los jamones de Majada Pedroche. ¿Qué nos puedes decir y que te hayamos pillado aquí en el Grumé? Cuéntanos. Bueno, pues aquí estamos, Juan Antonio, dando una vueltecita y sí, como tú has dicho, el día 24 pues nos vemos en el Centro Riojano a presentar nuestros productos y nuestros jamones. Este año no habéis estado aquí en el Grumé, ¿por qué? No, porque estuvimos hace 2 semanas estuvimos en Barcelona, en Alimentaria, y este año no hemos venido, el año que viene sí que vendremos a expositar. ¿Qué productos podemos encontrarnos en la cata esa que vamos a hacer? Viene el jamón de ese de bellota, cuéntanos un poco más. Bueno, vamos a encontrar jamón de bellota 100% ibérico, con denominación de origen protegida a los Pedroches, y bueno, pues todo tipo de embutidos, lomo de bellota 100% ibérico y salchichón y chorizo de bellota 100% ibérico también. Bueno, tenemos aquí a mi derecha, perdóname que se me ha ido el nombre. Juan Carlos. Juan Carlos, ¿quién eres de la empresa? Cuéntanos un poco de ti. Bueno, yo soy en el departamento comercial, estoy ayudando a poner en valor uno de los mejores productos que conocemos. Jamón gastronómico, exacto, jamón español de una zona muy determinada, en la zona donde está la mejor bellota, donde están los mejores campos, la mejor naturaleza, un producto muy sostenible y que os animo a todos a probar. Le he dicho a María José que vamos a probar el día 24, ese corte de jamón fino, esos embutidos, los vamos a poner con unos vinos de Rioja. Bueno, es una combinación que todo buen gastrónomo ya conoce, ¿no? Otros maridajes son posibles también, pero con el vino Rioja va a quedar muy bien, va a quedar estupendo. Yo les diría a vuestros clientes, que ya tenéis bastantes, ¿no? Sí. Es decir, que se vengan al Centro Riojano el día 24, les ponemos una fecha para esos grandes vendedores que tienes, de tu jamón y de tus embutidos, que se vengan para acá, ¿no? Claro, hay que animarlos. Hay que animarlos que animarlos, vengan. Pero yo creo que sean de ánimo fácil, sí. Cuando se trata de un producto, y además una cosa, de compartirlo, estamos en unos momentos en que tenemos ganas de estar juntos y es un producto, el vino y el jamón, bueno, fundamental en nuestra vida, ¿no? Yo creo que dicen que al jamón, vamos, los chinos le hacen fotos, pero los que lo saben se lo comen. Vaya. O sea, que eso es así. Sí, así es, así es. Bueno, pues muchas gracias que os hayamos pillado aquí curioseando en el Grumé. ¿El próximo año estarás por aquí o no sabes? Sí, creemos que sí, vamos a intentarlo. Muy bien. De todas formas, estaremos con vosotros en más sitios, ¿vale? Vale, muy bien. Bueno, pues desde Rioja Digital, aquí la industria del jamón, sobre todo de Córdoba, nos veremos el día 24 allí para catar el jamón y el vino de La Rioja. Bueno, estamos otra vez aquí con la bodega,
con la directora, ¿no? De Eva Cantera, ¿te llamas? Sí. Y se llama la Bodegas Ter, Ger. Bodegas Ger. Ger. Bueno, pues cuéntanos un poquito de tu bodega y de vinos de La Rioja. Pues Bodegas Ger es una bodega familiar. Yo soy la tercera generación. Ahí podéis ver a mi abuelo en la foto. Aquí podéis ver a mi padre en la foto conmigo y yo ya me he quedado al mando de la bodega. ¿Tú elaboras el vino? ¿Eres, digamos, la que haces el vino o eres la directora de la bodega? Yo soy la directora de orquesta. Pero sí. También has estado en lo que es bodega. Pues sí, ya llevo 20 años trabajando con mi padre. Uh-huh. O sea que conoces el vino, quiero decirse. Sí. Porque podríamos decir que eres casi enóloga. Sí, yo soy un poco de todo y un poco de nada. Pero eso es lo bueno. Sí. Que, los vinos que estás elaborando son creados por ti, creados en general por ti. De momento siguiendo la tradición de la familia y de Rioja, siguiendo haciendo los vinos de toda la vida. Y ese es el próximo proyecto que tenemos, una línea nueva. Veo que tenéis bastantes variedades en lo que veo aquí en botellas. ¿Me puedes contar un poco de lo que son las variedades que tenéis aquí de la Rioja? De variedades de uva trabajamos el tempranillo, la viura y garnacha. La viura es muy típica, ¿no? Sí. Aparte del tempranillo, que ya sabemos que es de Rioja. Eso es. La viura es como muy típica de lo que es Rioja, ¿no? Es de las más representativas de la Rioja. ¿Qué podemos presentar estos vinos que tienes ahí puestos, que nos lo vamos a beber, estos claretes, ¿no? Porque son claretes. Sí. Háblanos un poquito de vino clarete, que la gente lo conoce muy poco. Que se va antiguamente a decir, oye, dame un clarete. Pues un clarete es la bebida típica elaborada en vinos de la Rioja, de nuestra zona, de la Rioja Alta. El origen es, antiguamente cuando los abuelos vendimiaban, no separaban la uva blanca de la uva tinta, sino que las cuadrillas iban vendimiando toda la tierra de este a oeste y ahí entraba en el remolque todo lo que había en la tierra. Y entonces en prensa, luego, al juntarse todo, aparecía este color de vino. Ese final, ¿no? Ese es el resultado. Y entonces en bodegas como la nuestra hemos seguido elaborando este tipo de vino. Conservar, digamos, la tradición. Eso es. Sí, es verdad que cuando hablamos del clarete, yo me acuerdo, tengo ya años, muchos, y me acuerdo que mi padre me decía, vente conmigo y vamos a bebernos, pues ya hice los 18 años, vamos a beber un clarete. Uh-huh. Aunque yo soy de Madrid, pero también se bebía. Y es decir, ese vino de clarete era como muy conocido para la gente que bebía vino, ¿no? Sí, del norte sobre todo, de la gente del norte. Madrid también decía claretes, ¿eh? Sí. Decía, vamos a tomarnos un clarete. Igual que se bebían cervezas, se bebían mucho. Y cierto que Madrid ahora no bebe tanto vino, que podría ser que bebiese más, sí que el norte bebe mucho más. Y recordaba ese clarete. Vamos a probar ese clarete y seguimos. ¿Probamos sí, el clarete? Por favor. Es un vino, perdona. Es un vino ideal ahora para esta época de primavera, verano, otoño, porque se bebe fresquito. Para las discotecas, para la playa. Hay que introducirlo ahí. Para los jóvenes, ¿no lo ves? Sí, es por esto, cuando vamos a ferias y se acerca la gente joven y pide blanco, que está muy de moda, le decimos, mira, blanco, prueba mejor el clarete, porque vas a descubrir una cosa que te va a sorprender y te va a agradar. Y les introducimos en el vino, además. Eso es. Poco a poco lo introducimos. Esto incluso en las universidades, presentárselo. Decir, no, es que yo soy de cerveza, tómate un clarete. Sí. Porque lo he hecho yo en programas de vinos, cuando lo hacíamos, y sí que es cierto que les decía, si es que de vino, no, digo, pruébate estos claretes, estos blancos, y me decía, joder, que nunca lo había probado. Digo, claro. Si no lo pruebas, no lo sabes. Hay que enseñar a todo el mundo que se acerca a probar y ofrecerle las cositas que ves que no conocen. Pues cuéntame un poquito así en la nariz, dime lo que me... Cuéntame el vino. Aquí ves, ya vas apreciando aromas cítricos, aromas frutales, y la misma acidez del vino ya te lo está ofreciendo en la nariz. Además es muy agradable, sobre todo en boca, porque ya me lo estoy bebiendo, que no he llegado ni a la nariz. Sí, en boca lo bueno que tiene además es que tiene todo ese sabor frutal y en vez de pasarle rápido y dejarte pues sin poca impresión, al revés, te redondea, te envuelve el paladar y te deja un gusto envolvente y muy, muy sabroso. Ese pequeño amargo que al final queda, pero que sí que es muy redondo. Y que cuando el retrogusto llega, ¿verdad? Sí. Me ha gustado, me ha gustado. Me alegro. ¿Qué más nos puedes ofrecer? Bueno, con este clarete ganamos un premio en Nueva York. Ah, bueno, cuéntalo, eso sí. Mejor bodega rosado del año en 2019. Y en Nueva York, fíjate. Y en Nueva York, ellos eso, beben vino, ¿eh? Así como claretes hacen toda La Rioja, pocas bodegas pueden decir eso.
Pues sí que es cierto, porque les das un contraste todo, porque en Nueva York se beben vinos fuertes. Sí. Que encuentren esto, dicen, claro, por eso choca, les ha dado choca mucho. Le choca mucho. Sí. Y habrán dicho, hombre, esto es otra cosa, y para ellos ha sido maravilloso. Y para nosotros más todavía. O sea, que ¿fuiste a Nueva York a presentarlo? No, no. No llegaste. A tanto no, porque ya vino COVID y ya nos paró los pies. Pero bueno, a nosotros a nivel local nos puso en el mapa, porque al ser bodega pequeña no somos tan conocidos como las grandes bodegas, que pueden invertir tanto en marketing. Y bueno, gracias a este premio, el periódico de La Rioja nos sacó en portada, mucha gente nos conoció de nuevo, gente que ya nos conocía se alegró un montón por nosotros y nos dio su apoyo. Los amantes de Clarete nos conocieron. Es que hay amantes bueno, de fue... Clarete. No, yo te puedo decir que hacía un programa hace 5 años en Tierra de Vinos Televisión, que nos dieron además un premio a nosotros también, pero no por lo que salíamos a cámara, sino por lo que decíamos. Es decir, lo que hablábamos era en la tierra, quién puso la tierra en ese momento, qué son las viñas, cómo se elaboran, cómo se trabaja, qué es el corcho, qué es la botella, qué son las definiciones de todo lo que es el vino, ¿no? Y por eso nos dijeron, señores, ustedes están hablando de vino, están hablando de lo que es dentro de lo que vamos a beber. Para nosotros nos dio una sorpresa diciendo, bueno, hombre, estamos diciendo cosas interesantes, no estamos hablando de tonterías, sino que estamos hablando de la gente que hace el vino. Y precisamente las pequeñas bodegas, estoy enrollando mucho más que tú me digas, pero las pequeñas bodegas son las que hay que enseñar, que no las conoce mucha gente y que se hace un gran vino. Claro, es que nos tenemos que esforzar mucho. Claro, y yo de eso he podido verlo en el programa. He visto gente que hace estupendo vino y que no lo conoce ni nadie, y que hace unos maravillosos vinos, y este clarete a mí me ha gustado mucho, mucho, porque es un clarete de los de antes, es un clarete con una claridad mucho más claro, está mucho mejor que se hacen los vinos ahora, pero la verdad que el sabor que tiene, yo recomiendo desde Rioja Digital que se tomen un clarete de vuestra bodega. Un J Cantera. ¿Eh? Ponla la botella aquí, que la vean. A ver si la medalla, enseña la medalla también. Hasta la medalla, aquí tenemos. Exacto. ¿Eh? La botella. Y que vean precisamente que este clarete se hace en La Rioja, ¿vale? Y ahora vamos a hablar de vermut, otra cosa diferente, pero que también entra con lo que es el vino. Sí. Enséñanos un poco la botella, más o menos, o cuál es el vermut que hacéis. Mira, bueno, aparte de que tenemos también dos botellas, correcto, dos vinos, sí, de vino Garnacha, sí, que también son de estos vinos de autor que hacemos las bodegas pequeñitas para poder diferenciarnos y esmerarnos en el resultado de calidad. Tanto en viñedo viejo como en viñedo centenario, pues ya para no aburrirte mucho te hablo del vermut también. Ajá. Este vermut, o sea, lo hacemos... tenéis 4 vinos, digamos el clarete. Esto sería... Quizá tenéis más, porque yo veo eso más. Es. Pero que ahora mismo estáis en lo más premium, lo que más premiado tenemos y reconocido es lo que ves aquí. Vale. Y el vermut es una bebida que también empezamos a elaborar para tener un producto atrayente. Y lo dimos a probar según íbamos a las ferias de vinos y comprobamos que a la gente le gustaba mucho. Es estilo italiano, tiene más en potencia el amargor que el dulzor. Lo tenemos en copa, ¿no? Lo podemos ver. Además teníais un guía Peñín 91, ¿no? Sí. Cojo yo las copas y te doy. Te paso... Y vamos hablando... Adelántate un poco porque no sé si nos están viendo, nos ven bien... Bien, seguimos. Vamos, cuéntame lo que es el vermut. Este vermut lo elaboramos con vino blanco. Lo maceramos durante unos meses en barrica. ¿Maceráis con qué? ¿Con hierbas? Con hierbas, ajenjo, entre madera, ellas. ¿En madera, en qué barrica? En madera vieja. ¿Madera vieja y qué barrica? ¿Barrica francesa? ¿Barrica mundial? Pues yo creo que es americana en la que le ponemos, sí. Pero bueno, ese toque de barrica tampoco se nota tanto en un vermut que luego tiene tanto componente aromático. ¿Sabes lo que estoy oliendo? ¿Qué? Canela. Me entra mucho la canela, mucho, mucho. Lo bonito del vermut además es que según con el paso del tiempo también va evolucionando. ¿Mejora? Bueno, depende del gusto del consumidor. Vamos a probarlo. Sí. Bueno, el vermut este es peligroso porque está muy bueno. No hace falta ponerle hielo, ni naranja, ni limón. Es muy peligroso. Y... Es muy peligroso. Es contundente. Me está diciendo la cámara que si quiere el vermut. Pues de momento no te lo vamos a dar. Te lo daremos después. Pero sí que es verdad. Me gusta. Te vuelve a envolver la boca. Sí, te vuelve a envolver. Además tiene un
pizca de amargor, ¿vale? Sí, tiene el dulzor justo para que entre suavecito y bien, pero el deje último es el amargor. Mira, ¿sabes cómo lo haría yo? A ver. Yo lo pondría en una copa larga con hielo y ginger ale. Pruébalo. A los jóvenes en una discoteca, oye, no, yo quiero, no, whisky no, un vermouth. Un vermouth cantera. Con ginger ale. Lo vas a ver de otra manera. Muy bien, habrá que probarlo. Bueno, pues nos despedimos aquí con el vermouth, este maravilloso. Ajá. Y nos vemos en otra ocasión, a ver si vais al centro riojano y nos enseñáis los vinos. Seguro, ya vamos a ir pidiendo cita, que sabemos que estáis muy solicitados, un montón de eventos sí y cierto, de cosas. Sí que es cierto, pero por lo menos si no conoces la casa, que vayas un día y la conozcas. Cuando vengas a Madrid dices, bueno, pues no sé dónde voy a comer o dónde... No, me voy al centro riojano, que para eso es mi casa. Muy bien. ¿Te parece? Hecho. Pues esperamos eso. Vamos a bebernos el vermú, ¿de acuerdo? Está buenísimo, ¿a que sí? Buenísimo. Bueno, hola, ¿qué tal? En el Salón Grumé, no estamos en Rioja, pero estamos en el País Vasco, ¿no? En este caso. Sí. Juan, ¿qué nos puedes decir de tu empresa, quién eres? Y que además te hago visita que nos hagas en el Centro Riojano de Madrid, que el presidente lo tengo allá, sí. Pero que un día vendrás a nuestra casa a conocer un poco lo que son tus productos y presentarlos allí. Hombre, estaremos encantados de ir, por supuesto. Cuéntanos un poquito de qué es tu sí. empresa y qué lo Bueno, somos una empresa familiar, una empresa conservera que esté ubicada en Motriku. Motriku es un pueblo pequeño de la costa guipuzcoana. Y bueno, pues nuestra familia lleva haciendo conserva de pescado pues desde 1867. Somos actualmente la quinta generación. Y bueno, pues haciendo las cosas con cariño y bueno, intentando mantener todas las tradiciones de nuestra tierra. Y bueno, es lo que, igual que en La Rioja, pues tenéis tantas tradiciones tan ricas y tan... pues nosotros también sí, tenemos más, las... Más o menos, sí, pero quiero decirte que sobre todo lo que es la conserva, que la gente conoce, o muy poco conoce conserva de gran calidad. Y en este caso, bueno, pues hay que también comer conserva, que es muy saludable y muy interesante, sobre todo para la persona. Sí, hombre, la conserva de pescado hoy en día además se está poniendo de moda, primero, como bien dices, porque es muy saludable. Segundo, porque es muy fácil de pues cualquiera que llegamos a casa de trabajar, nos abrimos un par de latitas de conserva, pues unas anchoitas, un poco de bonito, unas sardinillas. Y bueno, y lo puedes disfrutar con un vinito y joder, pues que después de todo el día trabajando, pues darte un caprichito, pues la verdad es que son grandes pinchos fáciles. Eso es. Es decir, ¿dónde que tengo? Joder, me han venido estos, pues no te preocupes que te vamos a ponerlo incluso con ensalada, ¿no? Sí, una sí. Una ensaladita con un buen aceite, ¿no? Sí, sí, desde luego la conserva de pescado pues tiene muchísimas aplicaciones en ensaladas, en fin, con pasta, con muchas... Yo he probado de lo tuyo, he probado el boquerón, he probado el pastel, que me ha gustado mucho, he probado la anchoa, y lo que me ha gustado mucho, mucho, mucho es la ventresca. Sí, sí. Muy suave, muy buen paladar, muy buen con ese gran vino que podemos hacer de Rioja, bueno, sí, con un chacolí, sí, pero también. Un Rioja desde luego. Cuéntame un poquito. Bueno, la ventresca pues es la parte más noble del bonito del norte, ¿no? El bonito del norte en sí ya es un producto pues con un sabor muy sutil, muy suave, muy... Y la ventresca, pues ahí está pues, un poco toda la zona más grasa del bonito. Y claro, pues nuestro bonito lo elaboramos en fresco durante la campaña. Y claro, la verdad es que la ventresca pues queda muy tierna, muy... Bueno, es una delicia, la verdad. Sí. Incluso para los grandes grumés, ¿no? De los grandes cocineros que te dicen, bueno, vamos a hacer algo... Metemos una gran ventresca, metemos, digamos, de los productos incluso en lata, que se puede decir, en conserva, pero que también son interesantes para los grandes gourmets, ¿no? De 5 estrellas o de 2 estrellas, Michelin. Sí, sí. Mira, hoy en día vendemos en muchos sitios las conservas, como hemos dicho, es una cosa fácil de preparar. Y en muchos sitios, pues incluso en la misma lata, se utiliza la misma lata para servir al cliente, en fin. Y sí, también trabajamos con grandes chefs,
bueno. Lo introducen, ellos lo introducen. Sí, sí, sí. En muchas ensaladas, para ser un poco más rápido, y evidentemente juegan con eso, ¿no? Sí. Lo fácil, pero también con calidad, ¿no? Sí, sí. Es importante que sean las dos cosas, la conveniencia y la calidad, ¿eh? Bueno, pues aquí estamos, en el otro lado, en el País Vasco, aunque nosotros seamos Rioja Digital. Pero mira, te digo una cosa, la casa nuestra... Vecinos bien avenidos, ¿eh? El centro riojano como tal, sí, te invitamos ya desde el centro riojano cuando tú quieras hacer digamos una demostración de tu producto allí, y luego lo combinamos, si te parece bien, con unos vinos de Rioja. Estupendo. Nos traes un chacolí también, que no pasa nada. No, ese día tomaremos con vinos de La Rioja, ¿eh? Pues entonces se lo digo a José Antonio y nos ponemos en contacto, y que conozcan, digamos, los socios, porque sé que el centro riojano es de socios, independientemente de que sea La Rioja, pero es de socios. Sí, sí, sí. Con lo cual también hacemos cosas de fuera de España y que los llevamos allí para que conozcan un poco, bueno, los otros productos. Bueno, y además en Yurrita tenemos la suerte de contar con el director general y el director comercial, los dos son riojanos de Logroño. O sea que, bueno, somos un poco riojanos también. Con lo cual habrá que traerlos, ¿no? En la cata. Sí, vendrán, hombre. Pues muchas gracias por esta entrevista. Bueno. Y, bueno, nos verán en Rioja Digital por YouTube. Y síganos. Bueno, estamos con David García, de Patatas Fritas, como suena, sí, ¿no? De Pan Fritas. Bueno, es un poquito lo que son pan fritas y patatas fritas, que nos gusta a todos. Vienen en una plaza de toros, o vienen en un campo de fútbol, o cuando ya va ganando alguien y me como otra patata. Sí, cuéntanos un poquito. Encajan en todo tipo de establecimientos. Bueno, nosotros llevamos elaborando patatas fritas en aceite de oliva virgen desde el año 1994. Tenemos distintas variedades, pero lo que más nos diferencia frente a otras empresas es que únicamente empleamos aceite de oliva virgen, patata cruda de la variedad agria, y luego tenemos dos tipos de sales, la sal mineral del Valle de Añana, que son unas salinas de Vitoria, y luego la sal marina del mar Mediterráneo. Aparte, todos nuestros ingredientes están libres de alérgenos, por lo que no contienen gluten, ni lactosa, ni contaminación cruzada, por lo que únicamente nos dedicamos a la patata frita, y tenemos distintas variedades, desde la de sin sal, a la de sal marina, sal mineral, a la de riojana, que es un poco hacer el guiño a nuestra comunidad autónoma, que es un plato típico, patatas con chorizo, patatas a la riojana, la cual lleva pimentón de la Vera, y luego tenemos, o sea, también... Son biológicas, es decir, digo, perdona, son naturales, sí, naturales, libres de GMO, que tienen, como me sí, comentado, o celíacos, antes, o celíacos, que es maravilla, es que se puedan comer esas patatas. Sí, al final lo que buscamos un poco, y la filosofía que nos han implementado nuestros padres, es de elaborar un producto natural y que valga para todo tipo de público, no que tengas problemas de alérgenos o conservantes artificiales. Todos nuestros productos, al final, el único conservante que llevan es el nitrógeno, que es atmósfera protectora, que lo que hace es expulsar al oxígeno, que es lo que oxida la patata y le da una menor caducidad. Actualmente le estamos dando 12 meses de vida útil a nuestros productos, ya que trabajamos en diversos países, pues como puede ser el más lejano, Australia, las Maldivas. Sí, actualmente estamos en unos 30 países. Empezamos hace 10 años, en el 2013, y a día de hoy pues hemos trabajado en Estados Unidos, en República Dominicana, Europa en general, pues desde Lituania, Alemania, Francia, Bélgica, Italia, Portugal, y luego, bueno, en Asia estamos también muy bien posicionados en el mercado árabe, que la verdad que valora muy bien todos los productos en aceite de oliva virgen, y nos da un valor añadido, como he dicho antes. Todo lo que hacéis, digamos, tanto el aceite de origen es riojano, o lo sí, procedéis de otros... Sí, el aceite de oliva virgen es de La Rioja, trabajamos con una empresa de allí, y luego las patatas, al final, la patata cruda es la variedad agria, pero compramos de toda España, porque no puedes suministrarte solo de una comunidad autónoma. Al final, la patata cruda se empieza a recolectar por la zona de Andalucía, ahora a finales de mayo, principios de junio, y conforme avanza la estación, la última que se cosecha, digamos que es la patata gallega o la patata de Álava, que es ya a finales de octubre, cuando ya lo que haces es estocar la patata cruda hasta esta época. La guardas, digamos, en el almacén, porque tiene que estar entre unas temperaturas de 10 y 12 grados, porque si no, esa patata desarrollaría más azúcares internos, que luego cuando vas a freírla es por lo que sale con más oscura, o sale de ese color marrón, que es la que no deseamos, porque tiene más azúcares internos. Está muy elaborada esta patata. Yo me acuerdo de estas patatas porque estoy viendo un sobre. ¿Podemos coger ese sobre? Sí. Lo vemos aquí y me lo traes. Quiero decirte, ¿estas se llaman patatas chip?
Sí, bueno, la patata paja, digamos, el sticks. No, yo me acuerdo de un cocinero que las hacía además con cuchillito, pim, 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 y eran patatas cuando las hacía y las freía, o sea, así. Sí, tal. Al final así es como se empezó. Te hablo de esto de hace casi... Era un buen cocinero, te hablo de esto, pueden ser 30 años o 40. Ya estaban haciendo esta patatita ese cocinero. Sí, al final esta patata viene muy bien como acompañamiento, por ejemplo en Portugal la usan mucho para mezclarla con el bacalao y luego ya pues en Estados Unidos la vendemos muy bien pues para el tema de los hot dogs, de hamburguesas y demás. Es un poco lo que usan y aquí sobre todo en las churrerías a nivel nacional es la que se usa. La patata tan fina, ¿eh? Sí, el corte la verdad que es peleagudo. Aunque suene. Y luego me he visto que también hacéis patatas con trufa. Sí, tenemos distintos sabores. Tenemos la de trufa negra, que usamos Tuber Melanos Porum, que es la trufa de invierno. Y bueno, al final es un sabor bastante distinto de otras empresas de patatas fritas que lo implementan con aromas, que es un sabor más fuerte, pero al final esto es más natural, que es un poco lo que buscamos, productos naturales. O sea, que esto es gourmet, en el sentido de patata frita envasada, riquísima, sí, porque es otra historia. Hay distintos procesos de producción. Nosotros, por ejemplo, empleamos la caldera o sartén artesanal, que es la que comúnmente se ha empleado, que gastas más tiempo en la producción, una menor cantidad, pero de más calidad. La patata va más bañada, es menos uniforme y también tiene más pompitas. Hay otros procesos que son en tren, por ejemplo, o tipo kettle, que produces más cantidad, pero en menor tiempo. Pero bueno, al final lo que primamos es eso, la calidad y el dar siempre los mismos productos que nos han enseñado nuestros padres pues desde el año 94. Pues muchas gracias para nuestro canal, que bueno, estamos en YouTube, pero ahora se ven más las redes que las televisiones. Sí. Y en este caso también me he dado cuenta que creo que vas a venir al Centro Riojano. Más o menos sí, ha habido una pequeña conversación. Sí, me ha invitado Juan y bueno, yo creo que en los próximos días... Sí, perdón, José Antonio. Y nada, quedaremos con ellos y haremos una pequeña presentación allí. Pues probarán allí las patatas de La Rioja, patatas fritas además con 7-8 variedades y más distintas, y conocer otro producto donde bueno también se elabora patata frita en La Rioja y donde va a muchos países. Bueno, pues muchas gracias por la nada, a vosotros por la entrevista y por vuestro tiempo. Gracias.